Thank okay. you. ¿Me escuchan? ¿Están todos presentes de nuevo? Yo sí lo escucho. Ok. Estaba diciendo eh, que la economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. En este... Y también, como otro término, hay este número, punto número dos. La economía es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. O sea, la economía es una idea, es la, la idea que, el, que nosotros hemos eh, puesto en, en práctica para eh, eh, satisfacer nuestras necesidades. Y esto parece que sea un aspecto es un aspecto fundamental de la economía, sin embargo, es un aspecto que la economía dominante se ha olvidado o por una parte de la población eh, se ha olvidado. También hay que mm, eh, subrayar esos términos que, podré, que serán recurrentes eh, en este curso y que eh, poco a poco, eh, con, el, con lo cual es poco a poco son los, nos iremos familiarizando, que son el término de producción, distribución y consumo. ¿no? Eh, porque de esto se trata, la economía se compone de estos, tiene estas, esos, esos componentes fundamentales. Y, eh, por favor, Falesca, eh, levantaste la mano. Lo siento, fue un error. Ah, fue un error, okay. Ya la va. Ya la va. Eh, Listo. Ok, gracias. Perdón. Eh, esto, entonces, la producción, distribución y consumo, y, y entonces el comercio, es un aspecto muy importante eh, de la economía, naturalmente. Poco a poco también vamos a ver los aspectos históricos. Que han llevado a este cambio, a la implementación de la economía de mercado respecto a otras formas de economía. Y nos daremos cuenta de que se trata de un proceso no natural, innatural. Muchas veces se trata, se pretende de, de, de describirlo como un proceso natural, espontáneo, pero no es así. Se trata de un proceso forzado artificialmente construido y mañana a través de las obras de, de, de Polangi lo miraremos mi, eh, compartiremos sus ideas y el, eh, ob observaremos seguramente todo de, 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 de mmm, consideraremos todos que se trata de hecho de una verdad de la que él está subrayando a través de sus escritos y por esta razón se trata, eh, y nos daremos cuenta del por qué se trata de un autor fundamental y a la base de la economía social. Pero no le voy eh, a anticipar nada más que esto. Mañana, mañana tendremos chance de, de profundizar. Tenemos los últimos 30 minutos, menos de 30 minutos, así que trataré de enfocarme en lo que, que es la presentación que había preparado para hoy. Abbiamo visto che eh, si tratta di un, un, un termine con il quale si conosce, o il principal termine con il quale si conosce è la nuova eh, alterna economia alternativa, che non è solo alternativa, che inizialmente è una economia reazionaria, è un'economia derivata, che luego si va costruendo e si va... Se va E identificando como una alternativa, pero en realidad es una, un, una economía que, eh, que deriva de la, de la economía de mercado. Eh, ese, ese primer, eh, se identifica como social y ya le he explicado por qué, por, por tener ese, por subrayar su carácter rebelde, irreverente. Y desafiante respecto a la economía formal, a la que conocemos como economía formal. Y a propósito de esto, hemos visto que también se identifica, la economía social se identifica como economía informal, propio para, para distinguirse de la economía formal. Y mañana también le eh, hablaré de esa distinción entre economía sustantiva y economía formal. Hecha eh, propio por, por parte de, de este autor que analizaremos mañana. Eh, la, la, la economía solidaria, eh, social y solidaria, entonces trata de restablecer, recordar al sistema actual que la economía es un sistema creado por los, hombre, por los hombres para satisfacer sus necesidades y garantizar el buen vivir. Así como todas las otras ciencias sociales, ¿no? como la política. O todas estas ciencias obedecen solo a, principalmente a este eh, principio. O sea, garantizar el buen vivir. La política también existe para garantizar el buen vivir. Entre, eh, y es la política también muy conectada. Y va de la mano con, eh, como todas las ciencias sociales, todas deben de ser, cuando nosotros hablamos de economía, no podemos prescindir eh, nuestra charla sobre la economía sin tomar en cuenta otros aspectos sociales, como pueden ser el político y el cultural, etcétera, etcétera. Todo esto son necesarios para tener una, eh, una visión a 360 grados de y analizar las temáticas bajo todas las perspectivas posibles. Naturalmente. Y será necesario, probablemente, durante este curso, eh, eh, ver el, el fundamento histórico del Estado para entender eh, el desarrollo económico, la evolución de la economía y la, la implementación de la, de la economía formal y dominante, eh, porque tiene que ver con, el, con, el, con la evolución política. O sea, nosotros tenemos la economía que tenemos porque hubo determinados eventos históricos ligados con el mundo de la política. Y no solo no tiene, no tiene, no tiene solo que ver con lo económico. Ambos se eh, están interdependientes. Digamos lo económico y lo político. Ok, entonces, eso eh, para que lo tengan bien claro, eh, solidaria es otro término, hemos no visto porque a partir sobre todo de la década de los ochentas eh, se desarrolla. Este término, eh, porque eh, se, se empieza a desarrollar un enfoque más, más crítico hacia el sistema económico mercantil, que pone énfasis, una mayor énfasis en la necesidad de proteger el planeta y la vida de las personas. Solidaria, entonces, el término solidario eh, tiene una, un enfoque más crítico respecto al término social se hace más, se, se utiliza, se empieza a utilizar para, para decir que también tiene que ver la economía social, tiene que ver con la protección del medio ambiente y, y el cuidado de, de, de las vidas y del bienestar de las personas. Social social en sí podría, uh, al comienzo, tenía más, estaba más ligado a, a, al concepto de, a otro concepto. Qué es el concepto de popular, que ahora vamos a ver. ¿Por qué tenía más a que ver la economía social ah, en sus comienzos, en sus primeros esbozos, eh, eh, para, eh, como, como respuesta a la, a la economía capitalista eh, que empezaba después de la revolución industrial? Tiene más a que ver con el movimiento obrero, ¿no? el, el, el adjetivo social y entonces tiene que ver más con la accesión popular de la, de la economía. o sea, que, que tiene más a que ver con la defensa de los derechos de la, de la comunidad eh, obrera. Eh, y no tiene entonces este, este enfoque global que, que, que tiene la economía social y solidaria hoy en día, que se ha desarrollado Históricamente, porque al comienzo era solo algo para eh, los obreros, para, para los que trabajaban en las industrias. ¿no? La economía solidaria surge en América Latina, esta visión um, como respuesta, esta visión de, um, solidar solidaria nace sobre todo en América Latina como respuesta a la imposición de políticas de austeridad y privatización neoliberales que se experimentaron en este continente e incorpora los valores surgidos del movimiento altermundista. O sea, al movimiento obrero se suma, se va sumiendo también el movimiento altermundista. altermundista eh, eh, el movimiento altermundista es eh, aquel movimiento que eh, propone una visión mmm, alternativa, exactamente. Se puede, se puede entender bien desde su eh, nombre de que, cuáles son las, las ideas principales del movimiento altermundista. Un movimiento que eh, propone mm, el, el desarrollo de un nuevo tipo de economía. Sí, exacto. Por, ese, por, ese, por esa razón eh, se suma eh, y, y acuña este, este término, y empieza a desarrollar este término, eh, este concepto de solidaridad al par de del concepto social, meramente social y popular. La economía social, por un lado, y la economía solidaria, por otro, surgen en contextos sociales diferentes y cuentan con desarrollos históricos distintos. No obstante, ambas cuentan con una misma filosofía, por ende terminan por confundirse y coincidir. Ok, esto lo hemos entendido. Economía popular es otro término que hemos... Eh, que acabamos de detallar de y lo hemos, lo hemos entendido, Bien. hemos entendido las razones de este, de este término. Eh, dos de corrientes adicionales de la economía social y solidaria que ahorita quiero eh, subrayar y que, ¿por qué? Porque hoy en día tienen... una maggiore trascendenza sono l'economia femminista e l'economia ecologica. E in questo senso, andiamo a vedere di che tratta l'economia femminista. L'economia femminista, anche chiamata economia, economia, economia dei cuidados, pone el énfasis en reivindicar una vida que merezca la pena ser vivida, entendiendo como tal una vida sostenible en la que sea factible compatibilizar trabajo, vida y tiempo libre. Eh, primero le voy leyendo este este pequeño apartado que aquí tenemos para después hacer eh, nuestras consideraciones. Eh, para ello es importante entender por trabajo no solo el empleo por cómo lo entendemos hoy en día, o sea, la actividad productiva que se intercambia en el mercado por dinero, sino también todas aquellas actividades que tienen que ver con la reproducción de la vida y que permiten el sostenimiento de las sociedades. Por ejemplo, la crianza o el cuidado de las personas mayores, porque dichas actividades son ejercidas mayoritariamente por mujeres de manera no remunerada ni valorada por la sociedad. Por esta razón se llama economía feminista porque valora y pone el acento sobre estas actividades productivas que todavía no son remuneradas, por todos estos eh, cuidados que no son valorados por la sociedad mmm, hoy en día, por la sociedad dominante, según eh, por cómo estamos estructurados actualmente. Y entonces se trata de valores que eh, pueden perfectamente ser eh, incorporados dentro de los valores de, de, la, de la economía social. y son valores que caracterizan, pero su aspecto, el enfoque feminista, naturalmente porque, la, la, las, porque las mujeres, las mujeres son aquellas, eh, aquellos sujetos que más ma, mayor, mayormente, como hemos visto, eh, ejercen esas actividades. Naturalmente, la economía feminista también pone énfasis sobre eh, la equidad, sobre eh, el, el lograr sociedades más equitativas y sostenibles, porque hoy en día se hace más fuerte esta lucha, finalmente diría yo, esta lucha para el... Eh, el reconocimiento social y el reparto justo y paritario entre hombres y mujeres. Ahora, en, mm, me gustaría, eh, una, la, la idea mía es la de profundizar la economía feminista a través de la visión de un video y la consiguiente, eh, eh, debate, el consiguiente debate que yo quiero tener con ustedes. Por esta razón, voy a, a cerrar, voy a, a, a dejar el video para mañana, para abrir mañana eh, nuestro debate después de haber visto este video eh, sobre economía feminista. Y voy a cerrar la, la reunión de hoy hablando, terminando por hablar con, de, de economía ecológica, que es la otra eh, rama de, de la economía social que está teniendo... Eh, Éxito, digamos, por éxito es una palabra equivocada, debería decir que está teniendo una mayor relevancia en estos días, que finalmente está adquiriendo una mayor importancia, eh, se está insertando poco a poco en, en la cabeza de, de todos los, los, los individuos, está empezando a tener una cierta relevancia para, eh, en, la, en las vidas diarias. De, de todos nosotros. La economía ecológica pone sobre la mesa la confrontación y desconexión entre la, la naturaleza, que tiene límites y unos ritmos propios, y el sistema económico capitalista, que crece en la medida que, en que destruye recursos naturales y sin concebir límite alguno a su crecimiento. Plantea que la economía depende de la, la naturaleza y no al contrario. Aquí también se pone eh, el acento sobre algo que debería de ser normal, evidente, claro, y, y que se debería de tomar en cuenta y que todavía no se toma en cuenta, como eh, el respeto, o sea, ese cuidado de la naturaleza, el respeto hacia la naturaleza, o sea, este premiar y privilegiar la naturaleza sobre... Eh, eh, sobre todo. Eh, y que, eh, exacto, exactamente, que, que la economía, eh, entender que la economía depende de la naturaleza y no viceversa, así que eh, darle el, el, el puesto que merece a la naturaleza, entender que sin la naturaleza nosotros no podemos seguir viviendo. Algo que debería ser obvio, que es obvio para todos nosotros pero todavía no, 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 no se está uh, respetando. ¿Cómo es fácil deducir un sistema económico que no entiende que aquello que lo sustenta, la naturaleza y las personas, tienen límites, está menoscabando su futuro y poniendo en riesgo la existencia humana en el planeta? Esto es, naturalmente, el enfoque ecológico de la, de, de la economía ecológica. Eh, de la economía social en su enfoque ecológico. Ok, eh, con esto entonces yo podría cerrar. O oh, no, no, no. Me, me tomo, me tomo también. Eh, mañana vamos a empezar con, con el, el video sobre, sobre economía feminista. Ahora trataría de de, 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 de complementar, de terminar este esta primera presentación de hoy, tratando de desarrollar también esas tres diapositivas que faltan, aprovechando que tenemos todavía diez minutos. Uh, eh, hablando del sistema económico, social y solidario, que es aquel um, para para para, para, para um, eh, poner el acento, para, para decirle para decirle que la economía social es un sistema. O sea, al final se compone, se conforma de, muchas, eh, de muchos actores a, a difer en diferentes niveles. Ahora vamos a ver los niveles. Primero, eh, utilizando las, la, las palabras de otro autor muy importante en el mundo de la economía social y que vamos seguramente a, eh, a profundizar próximamente, que es José Luis Coraggio, que es un, un, un economista argentino, muy importante eh, para la economía social y sobre todo en el panorama naturalmente latinoamericano. Eh, él nos habla de sistema económico, social y solidario en estos términos que aquí le, les, le, les estoy enseñando. Se trata del sistema de un sistema, o sea, un conjunto de instituciones, valores, prácticas y actores, añadiría yo, mediante el cual cada comunidad organiza y coordina el proceso económico y según varios momentos. Esos momentos son estos cinco que aquí eh, este autor nos eh, enlista. La producción racional de bienes y servicios bajo una pluralidad de formas de organización en el marco de un sistema de división social del trabajo, según el principio de complementariedad, con la cooperación entre trabajadores en relación restitutiva entre el trabajo y naturaleza dentro de una pluralidad de formas de prioridad. Decimos, podemos decir que se complica un poco, nos complica un poco la vida porque se expresa con, con términos que eh, po podría ser mucho más claro. Y yo estoy aquí para aclararle eh, para aclarar eh, aclararnos un poco eh, estas, estas definiciones, estos conceptos que estamos que vamos estudiando. Eh, bueno, se trata en eh, anteojo todo de la producción racional de bienes y servicios que prevé. También te, el, el sistema dominante tiene también su racionalidad, así que eh, hasta aquí no, no nos dice mucho, pero habla de pluralidad, bajo una pluralidad de formas de organización, con la característica de cooperación entre trabajadores en relación restitutiva entre trabajo y naturaleza, y estos son aspectos que no son previstos en la economía dominante, que, que ya hemos mencionado antes y detallado anteriormente. ¿No? Entonces, tratando de respetar los trabajadores. Eh, cooperación entre ellos, eh, tratar de que no sea un sistema piramidal y eh, jerarquizado, tratando que sea un sistema más democrático, ¿no? donde la gestión es autónoma y más democrática y donde eh, el trabajo y la naturaleza se cuidan el uno eh, con el otro, tratan de respetarse. Eh, eh, dentro de una pluralidad de formas de propiedad que no son eh, únicamente entonces la propiedad, eh, que no conoce entonces solamente la propiedad privada, sino toda una serie de otras formas de propiedad, como por ejemplo eh, terrenos comunales, eh, con, con par, con, eh, eh, formas de otras formas de, de, de entender la propiedad que no sea solo la propiedad privada que naturalmente que no quiero que no quiero tampoco menoscabar. la propiedad privada es eh, algo sagrado para para la, la economía existente dominante que tiene sus y eh, eh, que podríamos también eh, eh, de, eh, analizar A posteriori, ma se perché, può essere sobre la propria privata. Possiamo iniziare un gran debate, molto interessante, però ora non è il momento perché stiamo quasi concludendo. Así que lo affronteremo se non trovi la distribuzione. Il secondo punto è la distribuzione. Eh, Eh, y redistribución, sobre todo de la nueva riqueza producida, una redistribución una distribución y redistribución que son diferentes respecto a la, a la del sistema económico formal y de, de la economía de mercado, ¿no? eh, que um, trata de cuidar de, de, que eh, esa redistribución se haga en favor de todos los componentes y de la misma forma, ¿no? siguiendo una unos valores equitativos y de igualdad, pero sobre todo de equidad, sobre todo de equidad, entre todos lo que conforman eh, eh, cada uh, núcleo de, de economía social y solidaria. También el tercer punto es el intercambio justo con el predominio de la reciprocidad sobre la competencia. La competencia es una característica de la, de la, de la economía eh, formal, dominante. Mientras que la reciprocidad se ha perdido. Y esto es lo que ha llevado un poco sí que ha, que ha de, eh, alimentado la, la, los efectos negativos el desarrollo de efectos negativos eh, adentro de nuestra eh, economía eh, dominante. La competencia en vez de la de la reciprocidad. ¿no? La competencia, la guerra entre nosotros para, para llegar primeros respecto eh, a la solidaridad. Después, también privilegia los modos de consumo responsable. También esto será objeto de, de un mayor, eh, posiblemente de un mayor eh, estudio por parte de nosotros. La coordinación consciente y democrática, naturalmente, que está también a la base de, de ese sistema económico. Los niveles de acción, de la economía social y solidaria, se pueden distinguir cuatro niveles y son los siguientes, microeconómicos, eso es bastante evidente, microeconómicos, o sea, eh, como le, le mencionaba antes, le estaba anticipando prácticamente antes, que eh, se parte desde las familias, también hay un nivel mesoeconómico que, que incluye a comunidades, las comunidades étnicas, por ejemplo. Hay un nivel macroeconómico que sería el nivel estatal eh, de la economía entre países, economía solidaria entre países, porque ya se han establecido eh, coordinaciones ¿no? y inter eh, comunicaciones entre... Las varias economías sociales de, 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 de los varios países, ¿no? O sea, hasta se han creado instituciones. Pero todavía, como decía el compañero, si no me equivoco, Francisco, hay que, eh, uni, hay que darle más uni, uni, uniformidad a todo, hay que uniformizar todos los ámbitos de la, de la economía social y solidaria. Y en ese sentido, el, el, el nivel número cuatro es el sistémico trata de cuidar propiamente esta uniformidad, eh, porque actúa a un nivel eh, global, internacional también. El macroeconómico es más enfocado en, en los estados, eh, en, la, en, la, en la economía, eh, es, es, el macroeconómico es más eh, el ámbito de, la, de los estados. ¿no? Sí. No sé si me explico. A esta hora empiezo también a, a no encontrar las palabras. Pero estamos concluyendo. Esta es la última la última diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos de la economía social solidaria? Esta, eh, naturalmente, son evidentes. Lo de construcción de otra economía. Pero por favor, Nicol, dime. Tengo problemas de audio, pero yo tengo una consulta. Sí. Eh, no sé, creo que me confundí un poco eh, cuando hablaba de macroeconomía. Cuando hablaba de unificar o homogeneizar dentro de la economía eh, social, no, 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 sé. Creo que me confundí. O sea, la economía solidaria no trata de homogeneizar, sí, no sí, es de sí. unificar, o cómo es. No, creo que me confundí. Eh, entonces. Regresamos al, al término. Eh, lo, estamos hablando de los niveles de acción de la economía social y solidaria. ¿no? El nivel macroeconómico es lo que eh, involucra eh, la economía, que, que se, se enfoca en la economía social de los estados. De los estados. De los estados, la, la, de los estados por, por sí solo sin, sin, eh, sin ver, eh, sin considerar esta uni, uniformidad y esta coordinación y esta, esta comunicación con otros, eh, con otros países. O sea, la, se considera la acción de la economía solidar, social y solidaria adentro de un determinado Estado, ¿no? a nivel macro, macroeconómico. Es, es a nivel sistémico que esta. Eh, eh, que Las acciones de la economía eh, social y solidaria, eh, eh, ¿cómo se dice? Relacionan los varios países eh, a nivel global, entonces. Y es en ese, en ese, en ese nivel que hablamos de homo, homogeneización o uniformización de códigos de legislaciones y de términos para, para, uh, para mejorar la, el entendimiento de la economía social y solidaria y socializarlo de manera lo más adecuada posible. no sé si me... ahora he aclarado el punto. espero que sí. Sí, es que estaba como un poquito confundida porque eh, al principio hablábamos de que la solidaridad obviamente toma en cuenta esa heterogeneidad y okay. creo que ahí solo fue que, creo que me despiste, eh, pero sí me perdí. Pero, pero sí, sí ya, no, ya, no, no. ya. Bueno, la, la heterogeneidad de la, de la economía social y solidaria eh, está en el hecho que eh, son varias categorías sociales y diferentes y diversas entre ellas que interactúan en un mismo plano entonces eh, es mm, eh, en este en ese aspecto la economía social solidaria es mucho más inclusiva respecto a la economía dominante cuya característica no es la, la inclusión no es la homogene no es la inclusión de las diversidades es, eh, ahí eh, es eh, excluyente, es excluyente o, o trata de, eh, eh, ¿cómo se dice? Uniformizar, ¿cierto? Eh, eh, también la, la economía dominante trata de eh, obligar todas las comunidades, a pesar de su diversidad, a abrazar determinados principios y a eh, cambiar sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. Pero esto, no, no quiero que ustedes se confundan con, eh, eh, es, eh, ahí estaba hablando en el, el nivel 4 de, una cosa es hablar de uniformación de términos de economía social y solidaria, otra cosa es hablar de la uniformización a la cual estamos sometidos como oh, parte de la economía dominante. O sea, son dos tipos de, son dos uniformaciones diferentes que tienen que ver con dos cosas diferentes. Una es para la publicidad, digamos, de la economía social solidaria en el mundo, que habría que, eh, eh, para, para una mejor socialización de, la, de los valores de la economía social solidaria, se debería de eh, desarrollar un código único. Otra es... La, la cuestión de la eh, globalización, que es una característica de la economía dominante. Esa es otra cosa, sobre la cual se podría hacer otro debate, pero en otro momento. Los objetivos de la economía social solidaria, y cerramos, son estos. La construcción de otra economía, la promoción de subsistemas adentro de la, de la economía dominante en la que vivimos, eh, bueno por supuesto construir otra economía implica incurrir en cambios institucionales y hasta que no seamos maduros para para enfrentarnos y para promover esos cambios institucionales eh, será bien difícil lograr la sustitución de la economía social a la economía eh, eh, dominante de mercado naturalmente la universidad está llamada a, a y este curso es un ejemplo estamos llamado a promover y a hacer entender eh, los valores y lo que es la economía social y solidaria ah, inicialmente no se trataba entonces allora, la práctica de economía social y solidaria inicialmente no apuntaban a la construcción de otra economía porque empieza Desarrollándose la economía social y solidaria empieza desarrollándose dentro de los límites de del sistema capitalista como parte y reacción a, al sistema capitalista, focalizando su acción en los más pobres, en los obreros, en los desempleados y en todo aquellos que se ven afectados por los efectos negativos de la, de la revolución industrial. Y entonces principalmente se trata de aliviar la pobreza emergente en, de las políticas neoliberales, pero también eh, después empieza a desarrollar eh, nuevos aspectos como lo que hemos visto anteriormente en el curso, en el transcurso de la, de, de la presentación. de hoy. sin más, porque ya eh, me se, se fue demasiado. yo lo agradezco. agradezco a todos por su paciencia y por su atención. espero que ha sido Un Molto un, provechoso, un, 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 un encuentro molto provechoso lo di oggi. Espero che mañana, mañana nos vedano a las 8, de las 8 a las la 10 y media, ¿verdad? De la mañana. Ok, sí, grazie. Ok, perfecto. Entonces, gracias a tutti. Nos vemos mañana. Eh, enviaré le presentazioni, entonces, no se preocupen. Ok. Si hay preguntas, estoy aquí para escuchar. Muy claro todo. Ok, perfecto. Entonces, gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, buenas Saludos. noches. Saludos. Buenas noches. Sí, le envío la grabación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.